Nuestra línea ya está abierta, 25 25 25, para que usted se pueda comunicar y trasladarnos alguna inquietud, alguna duda respecto a este tema o seguramente también algún comentario. Pero estando ya en las puertas de la celebración del Día de la Tercera Edad, el Día del Anciano, nosotros quisiéramos que de pronto nuestros invitados, tanto Rosa como Ana María y Ricardo, pudiesen darnos algunos alcances, y empiezo contigo, Ricardo, de pronto respecto a algunas dolencias más frecuentes que se presentan en esta edad, en la tercera edad. Tú me habías comentado que dentro de tu experiencia ves mucho la artrosis. Claro, entonces, como frecuentemente se aborda la artrosis, es que, por ejemplo, el paciente, en este caso el san activo, no solamente, es decir, frecuentemente recibe simplemente un antiinflamatorio. Y en ese antiinflamatorio, a lo mejor se le producen enfermedades hepáticas, o por lo menos que puede tener consecuencias a nivel hepático, y puede producir un montón de otros problemas. Entonces, a veces, para quitar un dolor en forma inmediata, cuando hay dolores muy potentes, probablemente un antiinflamatorio puede ser útil. Y sin embargo, de lo que se trata es de ir buscando las soluciones en forma a más largo plazo, para que evitar de que se produzcan esos dolores, y eso se hace potenciando la salud. Entonces, digamos, yo lo abordo desde distintos ángulos. Si a mí un paciente viene con un problema de artrosis, entonces vamos a ver de que en general la persona con artrosis tiene no solamente el problema de la articulación, que se ha ido desgastando, sino que hay un montón de tejidos alrededor de la articulación que también están dañados, como son, por ejemplo, las contracturas musculares. Entonces, yo voy a intentar hacer desbloqueos musculares, y además de eso le voy a dar una serie de ejercicios de elongación para que esos músculos se descongestionen, se descontracturen, y al mismo tiempo va a recibir una dieta específica que le va a ayudar también a potenciar sus tendones y su... la tonicidad muscular, supongo, ¿no? Claro. También va a recibir, aparte, un tratamiento psicológico, porque todas las emociones no expresadas se transforman en contracturas musculares. Por ejemplo, si yo quiero expresar el... necesito llorar, y he aprendido que llorar es poco viril, entonces me aguantaré la respiración. Si me aguanto la respiración, estoy contrayendo el diafragma y el músculo de la respiración, y llegará un momento que ese músculo se contracturará de tal manera, se llenará de ácido láctico, que la persona empezará a respirar mal, y además de eso se le producirá angustia. La palabra angustia viene de angostura, y es la angostura del diafragma. Eso que dicen los nervios se van al estómago, no es que se vayan al estómago, son músculos que se contracturan a nivel diafragmático. Entonces, de lo que se trata es de realizar un desbloqueo muscular de esa musculatura, y al mismo tiempo que la persona aprenda a expresar esas emociones. Perfecto, perfecto. Y eso va a estar ayudando también a la artrosis. Muy bien. Entonces, por eso digo que no es un tratamiento que va a buscar simplemente paliativo para apagar el incendio, para que siga funcionando, sino que solucionar el problema que para que tenga un autocuidado, una relación consigo mismo de mayor amorosidad. Y por eso que también parte de la medicina biocéntrica importante es la biodanza, porque la biodanza enseña justamente a relacionarse con uno mismo de una manera más amorosa, más respetuosa. Bien. Complementando, complementando absolutamente todo, y justamente para la parte de biodanza, vamos a decirle a Ana María, ¿cuáles serían, por ejemplo, los beneficios, o cómo se afronta desde ese punto de vista ese problema? Mira, el creador tiene una frase muy linda que dice, darle vida a la vida y más amor al amor. Y yo creo que el hecho de tener una edad X no tiene por qué limitarte en tus posibilidades de desarrollo,
Yo creo que somos seres en permanente desarrollo y crecimiento. Y la gente que tiene, no sé, 60 años, probablemente, o 70, se va encapsulando, se va yendo hacia adentro porque socialmente le faltan mayores oportunidades y mayores oportunidades sanas. Y la verdad es que la biodanza no tiene edad. O sea, tú naces y puedes escuchar la música y estás danzando la música. Uh-huh. Nuestros ancestros lo hacían así. Entonces es como una forma de recuperar algo que es nuestro. Y en la tercera edad, imagínate la posibilidad maravillosa de decir, soy válida, soy válido. ¿Ah? Mira tú. Entonces, y más la amorosidad con otro. Entonces, eso yo creo que es importantísimo, que la gente incluso vaya a este encuentro y participe de esta vivencia, porque realmente es muy sanadora y los órganos internos también se van sanando. Si tú tienes, no sé, una gastritis o colon irritable, la biodanza te ayuda porque empieza a haber un equilibrio interno, una homeostasis, es decir, que tus órganos empiezan a funcionar de tal forma sana que la gente se siente más liberada de decir, ay no, si yo hago este movimiento me va a doler acá o me va a doler. No. O sea, se atreve. Bien. Así que atrévanse la gente mayor. Muy bien, vamos a atrevernos a bailar definitivamente. Y nutricionalmente, Rosita, ¿cómo se enfrenta la artrosis? Bueno, ya que hacemos todo un conjunto. Hablamos de artrosis, tendríamos que mencionar también el proceso inflamatorio que viene junto con ella. Y nosotros dentro de la parte de nutrición tenemos que hacer un proceso de desintoxicación del organismo en primer lugar y luego de eso tratar de controlar y disminuir esa inflamación que está teniendo la persona. Además, como decía Ricardo, los medicamentos que se suelen tomar, que son antiinflamatorios, muchas veces dañan también el estómago, la mucosa del estómago. Entonces, dentro de la alimentación que nosotros tratamos de recomendar a estas personas, es en primer lugar disminuir la inflamación, y para eso hay muchos alimentos dentro de ellos, el azúcar refinada, que causa muchas veces problemas inflamatorios, y tenemos que tratar de reducir el consumo de ella. Hablamos de sal, que también el exceso de consumo de sal va a hacer que haya retención de líquidos en el organismo. Entonces hay que disminuir el consumo de sal, hay que disminuir un poco el consumo de azúcar, sobre todo refinada. Hay que tratar de consumir mayor cantidad de frutas y verduras porque necesitamos fuentes de fibra, incluso a esta edad, porque el adulto mayor también sufre de estreñimiento. ¿Por qué? Porque tiende a bajar su consumo de agua y tiende a bajar su consumo de alimentos ricos en fibra. Y la recomendación es, de todas maneras va a tener que consumir agua, va a tener que mantener su consumo de frutas y verduras para evitar que esto suceda. Bien. Entonces existe todo un seguimiento y un tratamiento que se hace en el caso de artrosis, de artritis en estas personas. Las carnes rojas, por ejemplo, tienen sustancias de desecho que le van a causar grandes problemas, incluso inflamatorios. Por esa razón es que muchas veces se recomienda que hay que disminuir el consumo de carne roja. Perfecto. Y en muchos de los casos hay que retirarlo. Entonces la persona va a tener que cambiar un poco la idea de decir que tiene que alimentarse de otra manera si es que quiere estar sana. Y todo esto lo vamos a aprender en este segundo curso. Sí, de Muy todas bien. Maneras. La gente está llamando y diciendo durante cuántas sesiones se va a llevar a cabo. Y en todo caso nosotros, tú, te doy la posta para que le expliques de qué se trata este curso, cuántos días van a estar, qué días. Bueno, nosotros comenzamos el día de hoy, viernes a las 2 de la tarde. Vamos a trabajar sábado todo el día, domingo todo el día. Tenemos los talleres, el taller de biodanza, tenemos un taller de nutrición ortomolecular, tenemos un taller de nutrición integrativa. Como lo mencioné el día de ayer, estamos invitando a aquellas personas que no van a participar dentro del global del curso, pero que de repente sí quieren participar en el taller de biodanza, lo pueden hacer. ¿Solamente en el de biodanza pueden irse e inscribirse específicamente, por ejemplo, para eso? Sí, el taller de biodanza es mañana temprano, a las 6:45 hasta las 8:45, muy tempranito. De 6:45 a 8:45 el curso, pero se quedan bailando porque la profesora está ahí también. Muy bien, Rosita, muchísimas gracias. Teléfono para que usted pueda preguntar acerca de estos cursos, 406926, 406926 o al 994-9417, repito, 994-9417 o directamente en el Centro Comercial La Gran Vía, oficina 431, Rosa Juárez.
en NutriLine está ahí con ustedes. Y además, esta revista que yo maravillosamente les presenté, ¿recuerdan? Bueno, esa revista tiene justamente artículos de todos estos profesionales y a través, adquiriéndola ella, siempre va a estar en vanguardia con todos los avances de esta medicina.